today is about preposition of place o preposiciones de lugar in English. For example, in front of, enfrente de, beside, al lado, between, entre, between, entre dos cosas. Y bueno, si yo digo to the left, a la izquierda, to the right, a la derecha. Esas preposiciones nos sirven para indicar dónde está un objeto. La pregunta es, what is the? For example, yo aquí tengo una flower y tengo un teddy bear. Hello, it's a teddy bear. Si yo pregunto, okay, boys and girls, what is the teddy bear? What is? Cuando yo pregunto, what is dónde está. What is the teddy bear? Oh, it's in front of the flower. Teddy bear is in front of the flower. Very good. Ahora, ¿dónde está? Where is the teddy bear? Ya no está in front of. Ahora está, puedo tomarlo de dos words. Near, que está cerca, near. O también puedo decir que está beside, al lado de, beside. The teddy bear is beside the flower. O the teddy bear is near the flower. ¿Ok? Very good. Oigan, pero ahora tengo, I have a flower y a this is a sheep. Flower and sheep. La pregunta es, where is the teddy bear? Where is the teddy bear? Oh, ya no está in front of, no está al lado, beside. ¿Por qué? Porque ahora el teddy bear está entre dos objetos. En este caso yo digo, the teddy bear is between flower and sheep. Between significa entre. The teddy bear is between flower and sheep. Okay? Very good. Excellent. De esa manera nosotros decimos, okay? Recordemos las preposiciones. In front of, enfrente, near, o beside, al lado. También tenemos, oh, between. ¿Qué es between? Entre, between. Y to the right, to the left, and to the right. Okay, a la derecha o a la izquierda. Ahora, vas a ver un pequeño video acerca, no de todas estas preposiciones, pero sí de algunas. Y después del video vamos a ir a nuestro book para practicar. Hey, let's sing a song about in front of, behind, and between. In front of, behind, between. In front of, behind, between. In front of, behind, between, in front of, behind, between, in front of, behind, between. Where's the dog? In front of the house. Where's the duck? Behind the fence. Where's the mouse? Between the trees. In front of, behind, between. Where's the frog? In front of the shoe. Where's the goat? Behind the truck. Where's the ant? Between the rocks. In front of, behind, between. In front of, behind, between. In front of, behind, between. In front of,
between, in front of, behind, between. Ok, boys and girls, y ahora con lo ya visto al inicio de la clase con la explicación y con el videíto, ahora vamos a hacer la práctica de nuestro book. En the page 208, ok, 208, ¿qué voy a hacer? Aquí tenemos, otra vez, recuerden, in front of, que es enfrente de, the turkey, turkey es el pavo, the turkey is in front of the box, ok, que sí, el pavo está enfrente de la caja, box es caja. Number two, the turkey is near the box, que está cerca de la caja. The turkey is beside the box, está al lado de la caja. The turkey is between the two boxes, okay, está entre dos cajas. The turkey moves to the left, el pavo se mueve a la izquierda. The turkey moves to the right, se mueve a la derecha. Ahora, teniendo en cuenta esto, vamos a hacer, esa parte no la vamos a hacer, y aquí sí, la parte final, donde dice right. ¿Qué voy a hacer aquí? Bueno, dice que tengo que escribir sobre estos espacios, ya sean in front of, between, next to, near or beside. ¿Ok? Next to es al lado de. Es lo mismo que beside. Ahora, o cualquiera de los que están aquí arriba lo puedes escribir también. ¿Dónde crees que están? For example, mom, aquí, mom is, por ejemplo, ella está al lado, puede decir que está al lado, está cerca. Ok, puedo escribir entonces beside, le puedo escribir beside, o también en lugar de beside le puedo escribir near, que es cerca. My mom is beside the tree, o my mom is near the tree. Okay, mi mamá está al lado del árbol, o mi mamá está cerca del árbol. Y así con cada uno de ellos. Por ejemplo, estos niños, ¿dónde están referente al school bus? Referente al autobús, ¿dónde están ellos? Están in front of, están between o beside. Bueno, de acuerdo a cómo tú lo veas, vas a escribir la preposición aquí. Ok. God bless you. Bye bye.